My job is to come in the kitchen in the morning and to see fresh products coming from the farm, the fish, all the ingredients have to be like shiny, beautiful, fresh. It make me like, I want to cook more and more and more, you know? Bienvenido a Agua Bailarvi. La cocina que hacemos en Agua Bailarvi es un poco hacer platillo, pescado, pollo y carne. My style of cooking is very, a little bit spontaneous. Whatever it's in the market, fresh, coming for the fishermen. An example, a fisherman called me, he caught something unique, so I adapted to my menu that day. So we change menu daily. We have bonuelos, mango, we have passion fruit, we have so many local and Mexican ingredients. We participate in this culinary award because it's so many new chefs up there, new restaurant, new hotel. So to be in the map, nobody forget about us, you know, is to participate and to create with the other chefs and to see, you know, what other chefs do and what's new in the market, what's new in the other side of this hotel, you know. The treasure is, you know, I like what people, because they love our dessert, because it's very simple dessert, fresh, simply done, and it doesn't fill you up, you know. After a big dinner, you want to have a little dessert, you have to have, it has to be very light, you know. Welcome, Agua Bailarvi. Try our sweet proposal. We have been nominated in Culinary Award. Soy Alejandro Avilés, el director de vinos de Guananoli Palmilla. Quiero platicarles acerca de los vinos que tenemos y que estamos muy honrados en haber tenido esta preferencia de parte de todos ustedes, donde contamos con 580 etiquetas por el momento. Buscamos lo mejor de cada región y tenemos un promedio de entre 10 y 12 etiquetas importantes de cada región. Lo más notable del diseño de esta cava es lo sobria que es, lo sencilla, elegante. Lo que más nos gusta es la funcionalidad de la cava. Está muy sencilla, podemos encontrar los vinos, los tenemos disponibles por número y podemos disponer de ellos en un tiempo muy razonable para dar el mejor servicio. Bueno, dentro de los vinos emblemáticos que no podríamos encontrar en cualquier otro centro de consumo o cualquier otro restaurante u hotel del destino, se encuentra esta botella, que es un Magnum de Screaming Eagle, que es uno de los vinos de culto de Napa. Esta es una opción. Este es otro de los vinos que no podrían encontrar en ningún otro centro de consumo en el destino y en México. Se llama Resiste de Sine Qua Non. Es un vino blanco.